Laprensa.mx presenta. Ni siquiera han ido a meter mano ahí. ¿El cárcamo todavía sigue tirando agua o qué? Sí, el cárcamo está tirando agua. Pero aparte de eso, nosotros venimos porque no tenemos agua potable. No, falta presión. Y ahorita pues venimos porque todavía no llegan los tiempos de calor y no está saliendo agua. Pues qué pasaría cuando llegue la temporada de calor fuerte. Entonces este problema lo tenemos ya desde hace 3 años y siempre hemos estado viniendo continuamente aquí a ver las autoridades y pues, no, hasta ahorita no nos han hecho ningún trabajo de eso. ¿En qué calle vive? En la calle principal de la colonia industrial, está entre Venustiano Carranza y Ferrocarril. ¿Y la respuesta del titular de Comapa qué les dijo? Dijeron que ahorita iban a mandar una cuadrilla, vamos a esperar a ver, ojalá y así sea. ¿Usted resulta afectado con el tiradero de agua del cárcamo? Pues no, porque nosotros vivimos por la calle principal, pero los de abajo sí están, hay consecuencias con la gente. ¿Cómo cuántos vecinos son los afectados con la falta de agua? Habrá como unos 30 vecinos ahí donde se está tirando el agua. A ver, ¿me repite? Eduardo Librado. Gracias.